Lita, buenos días, ¿cómo Hola, estás? buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, estamos bien, gracias a Dios. Rita, bueno, me encantó el tema que escogiste para hoy, hablar un poco acerca del desapego en términos generales, pero bueno, tú nos vas a dar detalles acerca de este tema. Claro, no, me encantó. Tú sabes que ese es un proverbio islámico, Ajá. el que puse ayer, que siempre me aparece en podcast o en literatura. Y me encanta porque dice que el desapego no es que tú no tengas nada, es que no poseas nada, es que nada te posee a ti. Entonces muchas veces la gente dice, bueno, pero es que la gente que habla del desapego es que no quiere tener nada, no le da valor a nada. No, no es eso. Fíjate que es entender que el apego es una relación un poco tóxica con el dinero, con las personas, con los objetos, con el trabajo, con la internet, con la comida, toda esa relación que tú sabes que es como un poco obsesiva, esa es la que tenemos que trabajar, Sergio, porque tú sabes, entender que cuando nosotros nos apegamos a toda esta lista de cosas que yo dije, nosotros qué estamos haciendo, Sergio, estamos cediendo el control. Sí. Para que yo me defina como persona o tú me valores, yo tengo que llevar una prenda de marca, que a veces no puedo ni siquiera pagar, me endeudo para tratar de pertenecer a algo. Ya yo estoy comprendiendo, fíjate, estoy comprometiendo mi bienestar financiero, mi bienestar emocional, mi bienestar mental, cuando yo tengo que hacer cosas para mantener ese apego que tengo por todas esas cosas. Y hoy en día, cuando nosotros no tenemos claros quiénes somos y qué queremos, nosotros nos dejamos llevar por aferrarnos a cosas. Mira, yo he tenido clientes, Sergio, que todas las banderas rojas tienes que dejar ese trabajo. Pero ellos no se imaginan su vida sin ese trabajo, pero ese trabajo les resta energía. Les quita valor, pero ahí siguen. O sea, y por eso te digo que es una obsesión también con estados en los que estamos pasando. Por ejemplo, lo hemos visto muchas veces cuando tú tienes una posición que tú consideras que es de poder o de influencia, y en el momento en que lo pierdes, sientes que perdiste todo, hasta tu identidad como persona. Eso era que estábamos apegados a ese estado que estábamos viviendo en ese momento, esa función que estábamos viviendo en ese momento. Eso lo hemos visto con políticos, con profesionales del medio audiovisual, que de repente están en una posición que es realmente que les abre su capacidad de conexión, pero que muchas veces tú te crees que sin eso no eres esa persona. Entonces, hoy en día, cuando los canales, como hemos conversado aquí, se nos han multiplicado y tenemos la posibilidad de ver tantas cosas y querernos comparar y sentir que el éxito está asociado a los segundos que vemos en pantalla, tendemos a aferrarnos a cosas y momentos. Y fíjate, Deepak Chopra, su sexta ley espiritual del éxito, Sergio, es la ley del desapego. Y él dice, no renuncies a tus sueños y a tus deseos. Eso no es lo que quiere decir el desapego. Por ejemplo, si tú estás trabajando para tener, cónchale, mi próximo carro es este es el que yo quiero lograr, voy a trabajar en función de eso. Eso está maravilloso, eso no es lo que dice el desapego. El desapego habla que no le des el valor ni el poder a ese objeto. Usted se monta en ese Ferrari que se compró porque se lo planteó y lo logró, no se lo robó a nadie, no te hipotecaste para eso, porque cuando ya tú comprometes tus finanzas para tener algo físico es porque estás Apegado. convirtiéndolo. Exactamente. Entonces usted se monta en ese carro, lo maneja y lo estaciona en su casa y eso es lo que es, un vehículo que te transporta. Pero no puede ser que cuando tú te montes en ese carro, tú eres otra persona. O sea, si no ando en este carro y no trato de llegar a un restaurante donde todo el mundo me vea llegar con el carro, ya ahí le estás dando el poder a ese objeto. Lo mismo, Sergio, relaciones tóxicas. Uf.
que tú De te eso, pegas ajá. ahí y no hay forma de que sueltes. Mira, en estos días escuché un podcast de Jane Sherry, que es una persona Okay. extraordinaria, y después de tanto presionar, logró sentar a Kim Kardashian, Ajá. una influencer, 300 y pico millones de seguidores, y ella habló de esto también, habló de lo que es el apego. Y tú sabes que ella vive en una zona en California, Sergio, donde hay mucho incendio, ¿verdad? Sí. Ella dijo, la primera vez que me dijeron tienes que abandonar tu casa, yo llené eso de camiones y saqué todas mis carteras de marca, todo, todo, todo eso. Dice, la segunda vez, oye, me concentré en rescatar fotos y cosas, y también saqué menos, pero saqué cosas de diseñadores. Okay. La tercera vez, dice ella, ya había digitalizado mis fotos, que se cónchale la cobijita de recuerdo, la carterita, tal cosa. La cuarta vez solo sacó a sus hijos y el pasaporte. Claro. Y ella dice, ahí entendí que le estaba dando demasiado valor. Y estamos A lo hablando material. de una... Exacto. Y mira lo otro que dijo al final. Esta misma ley, esta misma sensación, este mismo crecimiento que yo he tenido espiritual, lo he tenido que atender lo he tenido que aprender en mis relaciones. No puedo seguir aferrándome a personas que no me dan paz. Entonces, ahí es donde ya esto es una bandera roja. No es el estatus de estar casado lo que te va a hacer feliz y te va a dar bienestar. Es con quién, por qué y para qué. Entonces, pero déjala. ¿Cuántas veces hemos estado? Pero déjala. Esa persona no te está haciendo feliz, está sufriendo, no está creciendo, no te respeta. No, pero ahí seguimos porque hay que luchar por lo que queremos. Fíjate tú, aquí te consultan una pregunta que me parece súper válida y además que nos cae perfecto a esta conversación, Rita. ¿Los migrantes deben trabajar el desapego también? Es importante, comenta esta persona, Alicia se llama. Muchos viven de lo que tenían en su país. Ahora, si trabajan el desapego, se adaptarán mejor al nuevo país, ¿no? Claro. Claro que sí, y fíjate, me encanta esa intervención por lo siguiente. Fíjate tú, no está mal que recordamos el país de donde somos, Claro. todo lo que vivimos, todos esos olores, todos esos paisajes. Eso es maravilloso porque eso es la esencia. Lo que somos como inmigrantes en cualquier país representa de dónde venimos, ¿ok? Ahora, si mi apego es cuando yo era gerente, cuando yo tenía la casa ya pagada, cuando yo andaba, yo tenía chofer, ahí tenemos un problema de apego. Porque le estamos dando valor a los materiales, al resultado de nuestro éxito y no a lo que somos como personas. Porque créanme, todos los que me están escuchando y están conectados aquí, que somos inmigrantes. Si usted es una persona profesional, capaz, emprendedora, ese éxito lo construye donde quiera que se consiga. Pero sí tenemos que desprendernos de recuerdos de estatus o cosas materiales o trabajo o comodidades que teníamos en nuestros países y que ahora cuando comenzamos podemos pasar momentos duros, pero no necesariamente eso va a ser permanente. Si estamos claros en lo que queremos, fíjense, en el resultado, en el deseo, en el proyecto, en el sueño, no en el resultado. O sea, una vez que yo logre abrir mi empresa aquí, ya tenga los millones, vuelvo a adaptar esa posición de que si la suelto pierdo todo. Fíjate que los inmigrantes aprendemos literalmente lo que es perder lo que tenemos y darle verdaderamente valor. Fíjate, esta influencer lo que dijo. Lo único importante ahora es sacar a mis bebés. Es la familia, es la gente que está relacionada. Pero eso no quiere decir que yo le doy todo el poder a mi esposo. Si mi esposo no existe, yo no existo, no, no tengo vida, no, no. Entonces, quiero que como... No, Dime. no, quería consultarte. Entonces, o sea, ¿cómo podemos en nuestro día a día, Rita, trabajar ese desapego? A veces uno no se da cuenta que quizás tiene eso que tú comentas, un poco esa, nos apegamos, no podemos vivir
sin estar, qué sé yo, con un grupo de amigos determinado, de pronto ese grupo de amigos es tóxico para mí, o no puedo estar, no puedo dejar de estar en tal zona o en tal lugar porque si no, no estoy tranquilo. ¿Cómo trabajar ese desapego? Es mi consulta. Claro, a eso iba, porque siempre que tenemos que dejar herramientas para que las pongan en práctica. Fíjate, lo primero y lo que recomiendan todos los conocedores de la materia es que lo primero que tenemos que trabajar, que lo hemos comentado para que tú veas el impacto tan positivo que eso tiene en nuestro bienestar, es vivir en el presente. Porque lo primero que tenemos que trabajar es vivir en el presente. Vivir en el presente. Fíjate, el presente que nos permite estar en el aquí y el ahora, ¿qué detiene cuando tú vives en el hoy? Detiene la incertidumbre y pensar en un futuro que tú y yo no sabemos si se va a dar así, pero que empieza a generar, escucha esto, ansiedad, preocupación, cónchale, si yo en 4 meses, si yo en 1 año, si yo no me veo acá, ¿y qué es lo que pasa cuando eso nos sucede? Nosotros tenemos que buscar de alguna manera calmar eso y buscamos algo que nos dé placer instantáneo. Entonces volvemos al apego, déjame comerme esta arepa, no me importa, o sea, yo no puedo estar sin una arepa, esto es lo que a mí me calma, o yo tengo que conectarme 28 horas en internet para ver qué está haciendo todo el mundo y eso me da una felicidad así por default. Entonces, si yo estoy aquí en el ahora, ¿qué son los recursos que tengo? Mira a tu alrededor, mira, tienes salud, tienes trabajo, tienes un techo, propio o no propio, whatever. Tienes dónde estar. Cuando tú empiezas a decir, wow, si yo estoy aquí en este momento y he logrado estas cosas, ¿qué es lo que puedo lograr en el futuro que yo desee con estas habilidades y con estas bendiciones que tengo ahorita? Entonces, tratemos de hacer más el ejercicio del aquí y del ahora y de vivir el presente. Lo segundo es enfocarse. Enfocarse en las habilidades, destreza y lo que tienes y qué es lo que realmente quieres lograr. No lo que yo veo por aquí, que tiene fulana, que tiene perencejo, que tiene mi vecino, wow, este cambió el carro y yo sigo en este, no, no, no. ¿Qué tengo yo? Me encanta, una vez leyendo algo que tenía que ver sobre el enfoque, decía, cuando tú te paras en un escenario y prenden las luces, el único que brilla eres tú. Empieza a analizar qué es lo que tú tienes de valor y que tú vas a utilizar para darle el poder y el control de tu vida a ti mismo. No a la cartera, no al reloj, no al carro, no a mi vecina, no a mi esposo, no a mi novia, no, no, no. No al trabajo, no a mi jefe, a mí. Y fíjate que el desapego, cuando uno hace el ejercicio completo, serio, es autoliberarse de todo aquello externo que te controla para tú poder trabajar en tu bienestar y felicidad. Ahí eres una persona completamente que no sufre de apegos, ¿no? La tercera es soltar el control. Muchas veces nosotros queremos tener control de todo, control de lo que tú dices, control de lo que dice mi vecina, control de lo que dice mi jefe, mis hijos, lo que van a decir de mí a través de estas redes. Y fíjate, eso es como que yo soy un pastel de chocolate, ¿verdad? El mejor pastel de chocolate. Y tú llegas a la tienda y dices, a mí no me gusta el chocolate, yo quiero pastel de vainilla. ¿Eso hace que el pastel de chocolate sea malo, Sergio? No. No, claro. Es que a ti no te gusta el chocolate. Entonces tú vas a pedir vainilla. Pero nosotros queremos caerle bien a todo el mundo. Nosotros queremos la aprobación de todo el mundo, cuando la verdadera aprobación es la de nosotros mismos y el compromiso es con nosotros mismos. Y cuando nosotros identificamos eso, Sergio, créeme que vamos el camino al éxito y a la felicidad, que es lo más importante, y lograr ese bienestar. Entonces, no trates de controlar todo, contrólate lo que sientes, lo que piensas y lo que ves. Acuérdate que cuando nosotros controlamos la mente, somos los maestros de nuestra vida. Y cuando tú controlas la mente, no dejas que algo que no es bueno, o un comentario pésimo, o una persona mala, entre en lo que es tu vida, tu protección y tu bienestar. Eso lo tenemos que cuidar nosotros como si tú fuera una cuenta de banco. Sí, no, tu tranquilidad, pues. Eso. Que no te desencaje, digamos. Eso es correcto. Aquí, Anita,
Comenta, el pasado ya no está, el presente es hoy, el futuro es mañana. Dejar fluir, eso es lo mejor. Eso me encanta, 100% de acuerdo con ella. Y la última es, fíjate, atrévete a co-crear con la seguridad que lo que tú produces, Sergio, es de valor. Okay. Siempre concluimos con que no resistirse al cambio y salir de la zona de confort son capacidades que debemos explorar y desarrollar para lograr co-crear. ¿Co-crear qué significa? Tú mismo con tus habilidades empiezas a ver cosas maravillosas que puedes lograr sin necesidad de apegarte a nada ni a nadie. Evidentemente, nosotros los seres humanos que somos animales sociales, nosotros coexistimos con relaciones con otras personas. Creamos, crecemos, nos preparamos, como nuestras conversaciones del café. Ahí yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Eso es importante. Pero eso no puede convertirse en dependencia. Yeah. Es decir, si esa persona no está, wow, si yo no me tomo ese café con Sergio esta semana, Dios mío, ¿qué voy a hacer? O sea, si él no me da feedback, mañana, ¿qué hago? ¿No? Claro. No. Eso nos nutre, crecemos, pero recuerden, el control, el volante de la vida de ustedes, la película que ustedes escriben todos los días, depende de ustedes mismos, no de los objetos materiales. Yo de verdad que con mucha preocupación a veces veo por aquí algunas personas que tienen muchísimos seguidores, dándole tanto valor y diciendo, fíjense, yo antes hacía esto, ahora puedo comprar esta cartera. El mensaje tiene que ir más allá, porque lo que nos están queriendo decir, bueno, antes yo no podía pagar esto, ahora sí lo puedo pagar, cosa que tiene una intención de motivación y de aspiración. Pero también podemos inspirar y motivar sin hacer el link a lo material, créanme. Porque si ese mismo mensaje viene, mira, yo estoy feliz porque ahora tengo tranquilidad financiera, yo pude comprar mi casita, y me siento como más segura con mi familia, ando más cómoda, tengo tiempo para compartir en familia y viajar, no necesariamente tienes que poner que es un sitio bellísimo, simplemente te estás descansando y recargando. Fíjate que ya Sergio se está trabajando en muchos países en Europa el control de las redes sociales para niños y adolescentes, sí, sí. Porque lo que ellos están viendo no lo procesan de la manera en que lo deben procesar y el mensaje les está llegando a donde no queremos que le llegue, que es a su mente, a sus aspiraciones, a sus ansiedades, etcétera. Entonces, cuidado con lo que, de alguna manera responsable, todos los que se comunican por esta vía hacen cuando su éxito está asociado a solo logros materiales. Logramos tranquilidad, logramos paz, logramos bienestar, logramos ayudar a una comunidad prestando un servicio y a su vez a la gente que contratamos. Pero no necesariamente tu vida, lo que eres, está asociado a lo que cargas o con quién andas también. Porque déjame decirte, muchas veces nosotros nos mantenemos en relaciones tóxicas porque esa relación nos da mal que bien un estatus. Te consultan aquí, Rita. Una persona dice, oye, ¿cómo puedo trabajar el desapego cuando fallece un ser muy querido? Bueno, como la madre, dice esta persona. Claro, fíjate. Las relaciones con la familia, con los seres queridos, con la mamá, el papá, nosotros construimos relaciones sanas, y esto es un mensaje para todos aquellos que estamos en el rol de padre, Sergio. Nuestro rol acá, en esta transición cuando somos padres, es, tú sabes, irle abonando el camino como nursing, no sé, como acompañarlos y anidarlos para que ellos despeguen, como los pajaritos. Ustedes ven cualquier video de National Geographic y ahí están los pajaritos, parece que no pudieran hacer nada, les dan comida y vuelan solos. Cuando no hemos tenido una relación, sino de mucha codependencia, donde mi madre es mi vida, mi rol, evidentemente ahí hay un apego más fuerte que la relación madre e hija, o padre e hijo, etc. Entonces, para mí, la humilde recomendación para ella es
aférrate más bien a las cosas bellas que viviste con esa persona que se fue, a las cosas que te dejó, al aprendizaje, y suelta para que tú puedas también seguir. Esto es como, tú sabes, los monitos sueltan una liana para agarrarse de la otra, si no, no se mueven, se quedan así pegaditos. Entonces, ella va a vivir de recuerdos bellísimos, del aprendizaje que esa relación tuvo, pero tiene que dejar que esa persona descanse y que ella pueda, con esa sabiduría que esa relación le dejó, seguir, Sergio. Pero ese, ¿sabes qué? Cuando perdemos a seres queridos es un dolor con el que aprendemos a vivir. Que está por ahí escondidito, siempre, siempre. Pero tenemos que aprender a vivir. Sí, aprender a vivir de ello y, como bien dices, un poco entender, ver lo bueno que nos dejó esa persona, ¿no? La que ya se fue. Te preguntan aquí, Rita, ¿cómo puedo manejar el desapego cuando es con alguien a quien amas profundamente y te hace bien? Ok, dice que le ama y le hace bien amar, o la relación está buena. Bueno, siente que la relación es buena, por lo menos de lo que entiendo del comentario. ¿Cómo manejar el desapego cuando es con alguien a quien amas profundamente y sabes que te hace bien? Bueno, mira, si el amor le hace bien y la relación es maravillosa, que cultive eso, pero no necesariamente, fíjate tú, el desapego no es renunciar a una relación que es bella. El desapego no es decir, conchale, me gustaría construir una familia con esta persona, claro, que es maravillosa. Claro. El desapego es no darle el poder a esa persona, que tú, si esa persona no está, tú no puedes ser feliz. Hay muchas razones por las cuales uno tiene un propósito de estar en este plano, ¿verdad? Consíguelo, dale valor a eso, y ese, en ese camino hay un compañero o compañera que te está haciendo demasiado feliz y que además contribuye a que tú logres eso que tú quieres. Claro. Pero no es que si esa persona no existe, yo me voy a morir. O sea, yo no voy a vivir más, ¿no? Eso no. Que para que comenta, y es verdad. O sea, dice, yo creo en el apego positivo. El desapego de su totalidad puede ser negativo. No sé qué piensas al respecto. No, porque hay un problema de definición. Okay. Fíjate, voy a repetir. El desapego no es que tú no desees lograr tus sueños, tu éxito, tener la cartera bellísima, el carro bello, la casa más maravillosa, viajar en avión privado. Eso no está mal. Esos son tus sueños, ¿verdad? Lo delicado aquí es el valor y el peso que tú le das a ese resultado. Si yo no salgo con ese objeto, ¿quién soy? Nadie me va a reconocer. Si yo no tengo este trabajo, ¿quién soy? Entonces, el apego es una adicción obsesiva a cosas materiales, dinero, personas, trabajo, internet. Todo lo que tú dices, yo no puedo vivir sin esto. Yo te voy a decir, ahorita sabes que hay un grupo de personas que son los gamers, que si no están pegados ahí haciendo todos esos juegos súper innovadores que hay, sienten que no pueden vivir. Eso es un apego que es obsesivo y una adicción que no es buena, como toda adicción. Entonces, el desapego es fundamental, es importante, darle a las cosas el valor que tienen. Y la cartera es para meter corotos, el carro es para moverse, la comida es para alimentarse, etcétera, etcétera. No le des el poder de definirte, que es distinto, ¿tú me entiendes? Por supuesto que yo quiero lograr cosas este año, tengo metas, tengo proyectos y tengo que tratar de lograrlos y le tengo que echar un camión para lograrlo. Sí. Pero una vez que las logre, y eso supuestamente yo le doy el poder de que me puso en otro nivel, y entonces yo ahorita tengo paz, tengo alegría, tengo felicidad, pero también tengo proyectos, sueños y metas que queremos lograr. Exactamente. Bueno, aquí creo una persona que me parece que encierra en resumen un poco esto que hemos conversado. El apego es creer que la felicidad está por fuera. Por eso nos aferramos a las personas o cosas. Pero no, como bien decías tú, Rita, está en nosotros mismos también, ¿no? Sí, y es, fíjate, es cuando tú identificas que eres libre de todas esas cosas porque tú eres el que controla tu propio bienestar, felicidad, tu bienestar emocional, financiero, tú lo controlas. ¿Cuánta gente yo conozco, Sergio, y tú conoces,
que están literalmente hipotecadas financieramente por la adicción y el poder que le dan a objetos materiales y personas. Entonces, ese me encanta de verdad lo que ella dijo, porque es la verdad, tú estás en control. Y cuando tú estás en control, el poder no está afuera, no se lo deja a nadie, por favor, es tu vida, es tu bienestar, es tu mente, es tus emociones, no se le entregues a nadie. El poder está en ti y cuando lo comienzas a controlar y a gestionar, cuando no te apegas a cosas que no tienen ningún valor realmente. Así es. Rita, gracias, ¿sí? Como siempre, A gracias ti. por ayudarnos a entender muchas de las cosas que nos pasan en nuestro día a día y a veces no lo entiendes, pero sí, creo que hay que trabajar más ese desapego para despegar, ¿no? Eso es Porque correcto. Mira, me encanta eso, trabajar el desapego para despegar, porque si no te vas a quedar pegado literalmente a cosas y a personas. Y me encanta, como te digo, que hoy lunes la gente se desprenda de una cantidad de cosas. Acaba de comenzar una nueva semana, un nuevo día lleno de retos, lleno de oportunidades. Y cuando tú le das, pones el valor, tu conciencia plena y tu intención en lo que verdaderamente es importante, créanme que esta semana va a ser fabulosa para todos los que estamos conectados y los que no están también. muy bien, excelente. Gracias, Rita. Gracias, gracias, como siempre. Amigas, amigos, bueno, nuestra muy querida coach empresarial, bueno, también coach de, digamos, no sé cómo llamarlo, coach, consejera, un poco consejera de esto que hacemos, de lo que vivimos en nuestro día a día. Gracias, Rita. Pueden continuar o pueden seguirla a través de su cuenta, la cuenta de Instagram de @escudoconsulting. Gracias, Rita. Feliz Chao. día. A la gente le Gracias igual encantan para nuestros ti. lunes. Qué bueno, qué Gracias. bueno. Cada día más. Besito grande.